Vamos a hablar de tránsito porque 3 de cada 4 víctimas que han sido atropelladas por un vehículo sobreviven con lesiones. Esta cifra va en aumento, al igual que los avances tecnológicos que hoy día privilegian cada vez más la seguridad tanto de los pasajeros como de los peatones. Esta impactante imagen fue captada por cámaras de seguridad de la ciudad brasileña de Belém. Muestra el momento exacto en que una mujer fue impactada por el automóvil. Pese al violento atropello, la víctima de 44 años sobrevivió al accidente, pero no todos tienen la misma suerte. Cada día transitamos por las calles como ella, sin pensar en lo peor. Pero la verdad es que hay eventos que simplemente no somos capaces de controlar. Las cifras nacionales indican que en los últimos 10 años, cada 62 minutos se produce el atropello de un peatón, y este tipo de accidente pasa a ser la 10ª causa de muerte de las personas a nivel mundial. De 4 pacientes... 3 van a estar con lesiones y 1 podría potencialmente fallecer, siempre y cuando sus daños hayan sido estructurales. Esta es una nefasta consecuencia que se ha intentado combatir implementando nuevas tecnologías en los automóviles que detectan a los peatones y tienen la capacidad de evitarlos o frenar para minimizar el impacto. Esto, sin embargo, está todavía en desarrollo. Hoy, los materiales de los que está hecho el vehículo privilegian la seguridad. Tienen sistemas de deformación programada que permiten absorber el golpe, principalmente en materiales más flexibles y más deformables como polipropileno y plástico, permiten que el impacto sobre los terceros, sobre los peatones en este caso, se minimice. Asimismo, los materiales también contribuyen al momento de salvar la vida de la persona que ha sido impactada. Un choque o atropello no afecta a todos por igual. La edad de la víctima también es un factor que pesa a la hora del impacto. Este niño, por ejemplo, es arrollado violentamente por un vehículo en marcha, pero es capaz de levantarse inmediatamente como si no hubiera pasado nada. Mientras más pequeño es el niño, más agua tiene. Por lo tanto, su composición corporal es distinta a la nuestra, que ya tenemos más grasita, tenemos menos músculo a medida que envejecemos, y nuestros huesos además están con menos concentración de calcio, así que no nos hemos cuidado bien, no hemos hecho deporte, etcétera, por lo tanto tenemos más riesgo al mismo trauma y a la misma energía. Otros casos son más afortunados, y ni la tecnología tiene absolutamente nada que ver con la capacidad del ser humano para sobrevivir, incluso lo más trágico, como lo ha hecho este hombre. El hombre quedó sin sentido ya que...